con la participación de modelos y diseñadores de diversas partes del mundo, además de personalidades reconocidas de nuestro país, dio inicio anoche la primera versión del Bolivia Fashion Week en el Gran Hotel Cochabamba. Continuamos en el Bolivia Fashion Week, la primera versión. Querida Sandra, bienvenida a Cochabamba, ¿cómo estás? Encantada de estar en Cochabamba y ser convocada para esta primera versión del Bolivia Fashion Week, un evento que no solamente congrega la asistencia social, sino que promete generar recursos económicos para todos los diseñadores bolivianos que están reunidos hoy en este encuentro de la moda. El hecho de que lleguen diseñadores desde Turquía, desde España, desde Estados Unidos, desde Argentina, desde Chile, esto promueve el interés de ellos en comprar prendas hechas en Bolivia. Si yo como diseñadora fabrico 20 prendas al mes, uno de estos diseñadores te puede comprar 200, 2.000 prendas al mes. Entonces yo creo que es un evento que va a generar muchísimas fuentes de empleo, recursos económicos, quizás poner en el circuito de la moda Bolivia. Y yo agradezco el hecho de tener la oportunidad de convocar a tantos diseñadores cuando Pamela Alarcón me llama y me dice: Sandra, quiero tomar el desafío de hacer en Cochabamba el Bolivia Fashion Week. Quiero contar con tu apoyo, cuéntale. Y de ahí vinimos con la línea Baggi, que llegó desde Turquía, Felipe Toledo de Chile. Tenemos a Roxana Citic, ex Miss Bolivia, que a sus 18 años sale del país porque se casa con un petrolero, actualmente radica en Argentina, y es una diseñadora que viste desde a una Susana Jiménez, a Nacha Guevara. También tenemos la muestra de la colección de Eva Luna desde Estados Unidos, la presencia de Agatha Ruiz de la Prada, que la conocí hace como 6 años en Miami Fashion Week por su segunda visita. Ella está en Bolivia, nos visita desde España. Bueno, modelos que han llegado desde Turquía, España, Argentina, Chile, Estados Unidos, Bélgica, México. Entonces, nunca un evento de moda hecho en Bolivia y por bolivianos había congregado la cantidad de modelos internacionales como en esta versión. Tú eres una embajadora porque te hemos visto en tantos lugares promocionando a Bolivia, sin ir muy lejos, un ejemplo claro con Cala, tuviste una entrevista espectacular donde promocionaste el salar de Uyuni, hablaste maravillas de nuestra Bolivia, y tú acostumbrada a las pasarelas, ¿no? Obviamente, el día de hoy nosotros queremos saber de quién está vistiendo un diseño, Sandra. Muchísimas gracias. Luzco la propuesta de Gastón Cebrián. Él es un diseñador muy reconocido, aunque él mantiene bajo perfil, pero ha trabajado muchísimos años con Rosita Hurtado, y agradezco por esta puesta en escena que es una obra de arte. Está bordado a mano y de verdad tenemos grandes talentos en Bolivia. Cuando tú te decías, claro que sí, cuando tú decías el haber expuesto el salar de Uyuni en el programa Cala, imagínate, 5 continentes, más de 40 millones de televidentes. Y hace poquito estuve con Ismael en Santa Cruz antes de mi viaje a Buenos Aires, y él por segunda vez regresó. Y va a venir una tercera, tal vez a la ciudad de La Paz. Y ojalá Cochabamba. Claro que sí. Por favor, para terminar, un saludo a todo el público que ve el programa A Todo Terreno. A Todo Terreno. Un placer estar con ustedes. Les habla Sandra Cossío y es un tremendo honor compartir la magia de la televisión llegando a todos los hogares bolivianos. Siéntanse privilegiados con esta Semana de la Moda en Cochabamba, un evento que va a generar muchísimas fuentes de trabajos a futuro, recursos económicos, movimientos de divisas, y muestren lo mejor que tiene la yasta en esta festividad de la moda. Bueno, mis amigos, nos encontramos con una estrella boliviana, orgullosamente boliviana. Estamos con la actriz Carla Ortiz. ¿Cómo estás, Carlita? Bienvenida a Cochabamba. Muchas gracias, feliz de estar acá. Orgullosa de la gente que ha puesto esta organización, feliz de ver a diseñadores internacionales y por supuesto a diseñadores nacionales. Me encanta ver la forma y la escenografía como lo es en Nueva York, como es en París. Creo que ya nos hacía falta ponernos en marcha y ponernos al mismo nivel a la par, ¿no? Porque tenemos grandes talentos en todos los niveles. Lo que necesitamos es ponernos un poquito a brincar y subirnos al tren para que vayamos al mismo ritmo. Porque hay mucho que mostrar de nuestra cultura, de nuestra moda, de nuestras tradiciones. Absolutamente, y creo que cuanto más entendamos lo que realmente es la moda, que es crear nuevas tendencias, va a ser lo que nos va a ayudar a marcar pauta, ¿no? Hace un momento me preguntaban cómo he hecho para volverme, digamos, una fashionista en el mundo del entretenimiento. En realidad, ¿qué he hecho? Ha sido utilizar mis cosas bolivianas, mezclar un poquitito dentro de lo que es la moda internacional
y las tendencias internacionales con mis cosas folclóricas. Exactamente, no, pero cosas también folclóricas, porque tenemos mucho y creo que en cuanto descubramos todo este tipo de cosas vamos a ser más grandes. Y hablando de diseñador, ¿quién te vistió el día de hoy? Ahora estoy con Oscar de la Renta, que me había mandado justamente para un evento en el Medio Oriente. No pude utilizarlo, así es que mejor ocasión para utilizarlo esta noche. Vamos a mostrar un poquito para que la gente vea el Oscar de la Renta que estás, por favor. Perfecto. Carlita, coméntanos un poco los proyectos que tú tienes, porque estás constantemente activa en cuestión de cine, actuación y obviamente apoyando proyectos para que surjan. Bueno, ahora hemos estado haciendo todo el lanzamiento, terminando el lanzamiento internacional de Olvidados, y ahora estoy realizando un documental en Siria, en el Medio Oriente, así es que estoy re emocionada. Les voy a dar más noticias. Un saludito al programa Todo Terreno antes de terminar. Ah, ya, claro que sí. Hola, yo soy Carlos Ortiz y un saludo súper grande para la gente de Todo Terreno.